Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la chamarra de piel se ha consagrado como un ícono de estilo global. Hombres, mujeres e incluso niños han adoptado la chamarra de cuero como una pieza esencial en sus guardarropas. Y cada temporada, el mundo sigue en busca de esa chamarra perfecta que dure lo máximo posible. Sin importar las tendencias, siempre hay un espacio para esta prenda que, como una buena película clásica, sigue siendo relevante a través de los años. Quienes tienen una favorita buscan constantemente la manera de cuidarla para que se mantenga tan increíble como el primer día. La chamarra de piel es ese básico que tiene el poder de transformar cualquier atuendo en algo mucho más cool de manera instantánea. Además, puede convertirse en una especie de sello personal, siempre y cuando sepas usarla de manera inteligente. Lo mejor de todo es que este tipo de chamarra no solo se adapta a tu estilo, sino también a tu cuerpo con el tiempo. Después de varios usos, comienza a moldearse, dándole un toque aún más auténtico. Pero, claro, para que llegue a ese punto y conserve su buena apariencia, es importante que la cuides bien y evites daños innecesarios. Así, se mantendrá en su mejor forma y te acompañará durante muchos años. Quédate, ya te daremos una lista de tips para mantener tu chamarra de piel como nueva. Toma nota. 1. No la laves. Puedes quitar la suciedad superficial de tu chaqueta de piel con una tela de microfibra suave. Pero si la cosa se complica y necesitas una limpieza más profunda, lo mejor es que dejes ese trabajo en manos de profesionales. Intentar hacerlo por tu cuenta puede terminar dañando la chaqueta de manera irreversible. Y bajo ninguna circunstancia debes meterla en la lavadora. Eso es prácticamente un delito de la moda. Y el precio será una chaqueta completamente arruinada que no podrás recuperar. 2. Usa un acondicionador. La piel, al igual que tu rostro, tiende a perder parte de su hidratación natural con el paso del tiempo o después de la limpieza. Aquí es donde entra en juego un acondicionador para piel, el cual ayudará a mantener tu chaqueta suave, con brillo y en excelentes condiciones. Es como aplicar crema humectante en tu cara para mantenerla saludable y juvenil. Un toque de cuidado regular hará que tu chaqueta conserve su mejor apariencia y te dure más tiempo. 3. Guárdala bien. Nunca debes dejar tu chaqueta de piel doblada, ya que esto puede generar arrugas permanentes e incluso grietas en el material. Lo ideal es colgarla, pero lo recomendable no es usar gancho de metal, sino uno acolchado y amplio para que se mantenga perfectamente extendida y conserve su forma original. Es como darle un buen descanso a tu chaqueta después de un largo día. Si la tratas bien, te lo agradecerá luciendo impecable por mucho más tiempo. Además, la humedad es el peor enemigo de una chaqueta de piel. Para mantenerla en buen estado, evita usarla en días lluviosos, y si se moja, asegúrate de secarla inmediatamente. Además, si vas a guardarla, es crucial hacerlo en un lugar seco. Si es posible, usa una bolsa para ropa, ya que ayudará a protegerla de la humedad y del polvo. Al guardarla bien, asegurarás que se mantenga en perfectas condiciones durante mucho más tiempo. 4. Evita el sol. El calor es uno de los mayores enemigos de la piel de tu chaqueta, ya que puede secar el material y hacerlo más frágil. Si alguna vez has pensado en dejarla secar al sol, o peor, cerca de una chimenea, estufa o radiador para secarla rápido, piénsalo dos veces. El calor excesivo puede causar daños permanentes. Lo mejor es que la guardes en un lugar fresco, con una temperatura estable, para mantener la piel hidratada y en buen estado. 5.
usa una funda. Cuando decidas guardar una prenda de piel, no solo debes preocuparte por evitar que pierda su forma, sino también por protegerla del polvo y la humedad. La mejor manera de hacerlo es utilizando una funda de tela transpirable. Este tipo de funda no solo evita que la humedad se acumule, sino que también permite que la prenda respire. Es esencial que la piel reciba ventilación, ya que el flujo de aire ayuda a preservar la frescura y elasticidad del material, evitando que se reseque o se agriete. Aunque las fundas de plástico suelen ser útiles para proteger la prenda durante traslados o para mantenerla seca en condiciones específicas, no son recomendables para almacenarla a largo plazo. Las fundas de plástico limitan la ventilación adecuada, lo que puede afectar la integridad de las fibras de la piel. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!